Bienvenidos a un nuevo programa de Cinemanía y Espectáculos. Soy Juan Pablo Giancola y como todos los lunes a las 18 horas te voy a informar de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, del teatro, del espectáculo, aquí en este Cinemanía y Espectáculos de la televisión pública. Hace bastante frío en la ciudad de Marcos Paz. Empezaron las vacaciones de invierno aquí en la Argentina. Estamos a 16 de julio. Ahí está apareciendo en nuestra pantalla Sismo, el espectáculo que se está dando en la carpa del circo, en el paseo de la estación y también en el cine Teatro Roma. Esto es parte del Circo Foa. Bueno, ahí hay algunos espectáculos que estamos viendo. Uno de ellos es Circo Foa, también Sismo, por supuesto, es uno de los espectáculos. Y el espacio Font Rouge tiene un montón de espectáculos. Todos estos son con algunos con entrada libre y gratuita, otros con un bono contribución y otros con una entrada en general. Esto es en Villaluro, en Capital Federal. ¿Qué más tenemos? ¿Seguimos? Bueno, también viene el nuevo espectáculo de Silvia Copello con Tarea de Rescate. Va a ir los viernes a las 21 horas en el clásico tradicional Teatro del Pasillo, ahí en Almagro. Narradora, poetisa y actriz, Tarea de Rescate. Muy bien por Silvia Copello, le enviamos un beso grande. Va a ir todos los viernes a partir de este viernes 20 de julio a las 21 horas para no perdérsela, porque la verdad que es una muy, pero muy buena propuesta. Las vacaciones de invierno en el cine Teatro Roma, también tenés en el galpón, en el paseo de la estación, perdón, y en el cine Teatro Cultural Roma. Bueno, ahí tenés toda la programación para ver cine, teatro, clown, circo, espectáculos, música y por supuesto el tradicional barcinecito para acompañar las vacaciones. Bueno, es mucha la agenda de muchísimas películas. Hoy se están dando varias películas, después te vamos a comentar cuáles son, y todas con precios muy accesibles. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 14, 17 y 20 horas tenés cine. Así que bueno, ahí aprovechar las vacaciones de invierno en el cine Teatro Roma. Ahí veíamos un poco entonces todo lo que tiene que ver con una agenda teatral bastante interesante. Después te vamos a comentar más espectáculos y más imágenes que tenemos. ¿Pero querés ir al cine a ver una buena película? ¿Querés disfrutar de una buena película nacional, divertirte y encima es apta para todo público? Bueno, ahí tenemos a Natalia Oreiro, Dragadats, Fernán Mirás, Hugo Arana, Re Loca, que ya pasó la barra de los 500.000 espectadores en el cine. Más de 500.000 espectadores disfrutaron de Re Loca. Esta nueva película que está inspirada o basada también en una película que se hizo en España con Maribel Verdú que se llamaba Sin Filtro. Bueno, aquí tenemos también la versión nacional. Vemos imágenes entonces de Re Loca. ¿Otra vez me tengo que bañar con agua fría? Mi amor, de verdad, es un momento del día que me costó mucho llegar. O sea, el gesto pictórico es ahora. Es uno y uno, señor. Uno y uno son mis huevos, Concheta. ¡Vete la tropa, boluda, dale! La Teresa Maya Cantarini la rompe toda, ¿eh? Quiero que juntas traigan lo mejor de los dos mundos. ¿Qué dos mundos? El futuro y tu mundo, Pili. A mí se me complica porque me cuesta bastante poder decir. ¿Qué cosa? Lo que quiero me cuesta. ¿Y qué quieres? ¿No te das cuenta que sos patética? Sos grande para él. Sos vieja. Tenés 40 años. Si confías en mí, creo que te puedo ayudar. ¿Vos crees en la magia? Porque hice un ritual y me convertí en otra persona. ¡Vos no sabés con quién te metiste! ¡Soy la persona más loca! Más hija de puta del planeta. Perdóname, bomboncito. ¿Cómo agarro Panamericana, sabes? Sí, dobla acá a la derecha y andate a la concha de tu hermana. Ella vino a ver a su amiga. Valeria. Vale. Claro, yo tengo un cartel en la frente que dice boluda. No, yo ahí leo pelotuda. Te cagaste, porque sos un nene de mamá y tu vieja te comió la cabeza con que yo no era la indicada. Pero si mi mamá te requería. ¿Qué me va a querer esa vieja chota? ¿Quieres tu celular? ¡Yes! No, ¡ahí está! ¡Está loca! ¡Tengo sueño! ¡Necesito dormir! ¡Se te volviste loca! ¡Re loca! ¡Si me vuelvo cada día más loca! ¡Aguanta, Hugo, carajo!
¿Vos estás indispuesta? ¡Qué día más loca! ¿Es que te reís, Judá? Hola, gorda, soy yo, perdóname. Me olvidé la play. Spielberg, filmate esta. Entonces, imágenes de la película Re Loca, esta película que está siendo un éxito en la Argentina y bueno, sigue en vacaciones de invierno en las salas de Capital y el Gran Buenos Aires. Acordate de ingresar a la página web www.cine.ar o www.cont.ar. Ahí te vas a enterar de todas las novedades que hay a nivel nacional en materia audiovisual. Pero también tenemos una película internacional que le estuvo yendo muy bien y continúa también en las salas de Capital y el Gran Buenos Aires. Me estoy refiriendo a la película Deadpool 2. Vemos las imágenes entonces de este avance internacional que también está siendo un éxito por nuestro país por estos días. Actually, that may have been me. Oh, you're living the dreams, DP. Yeah. Devil may care attitude. Strong thighs. Beautiful girlfriend. Sorry I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching into space where it can't not hurt us ever again. Kiss me like you miss me, Red. What in the fucksicle is this? My name's Cable. I'm here for the kid. What? The kid? Move or die. Kids give us a chance to be better than we used to be. He needs you. You're a lot smarter than I look. I ain't letting Cable kill this kid. But I can't do this alone. Can you speak up? It's hard to hear you with that pity dick in your mouth. We're gonna form a super duper fucking group. We need them tough, morally flexible, and young enough to carry their own franchise for 10 to 12 years. We will be known as X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. Now, let's go get our fuck on. Don't call it a comeback! I've been here for years, I'm rocking my fears. What suckers in fear? Making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass going. Tell me they got that in slow motion. I'm gonna knock you out. Doing the right thing is messy. But if you want to fight for what's right, sometimes you have to fight dirty. That is why Sisterhood of the Traveling Pants is pure pornography. Oh, God, I wish I finished college. It lives up to the hype, plus plus. Fuck it, they probably won't even make a three. Yeah, why would they? Stop it, too. You killed it. Puesto. Errores que tenemos que sumar. Ahí veíamos entonces Deadpool 2, avances de esta película que está en cartel. Está en las salas de Capital y el Gran Buenos Aires. También te tengo que invitar, obviamente, este jueves 19 a las 20 horas y el sábado a las 21 horas se va a presentar la película con Facundo Gambandé, Mirta Busnelli, Fabio Alberti, Claudio Drizzi, Esteban Prol y Cande Molfese, Bruno Motoneta. Bruno Motoneta es una película para ver en familia y con amigos y disfrutar de una excelente aventura que tiene este joven, del cual se llama la película Bruno Motoneta. Una aventura de otro planeta y sobre dos ruedas, ¿sí? Con la motoneta de Bruno. Vamos a disfrutar entonces esta película el jueves 19 a las 20 horas y el sábado a las
El sábado 21 también a las 20 horas en el Cine Teatro Cultural Roma, ahí en Avellaneda y Boulevard Independencia de la localidad de Marcos Paz. Las entradas están solamente 50 pesos, así que a disfrutarlo. ¿Dónde vas a encontrar? Si en el cine comercial como en Hoyts, Village, Cinemark u otras salas de Capital y el Gran Buenos Aires, están más de 200 o 250 pesos las entradas. En algunas salas con 3D, 2D y 4D. Bueno, acá no sé si hay 3D o 4D, pero tenés esta opción a muy buen precio y también con muy buena calidad de imagen y sonido. Entonces, recordá, jueves 19 a las 20 horas y sábado 21 a las 20 horas también Bruno Motoneta. Más imágenes de películas en esta tarde de Cinemanía y Espectáculos. ¿A qué se dedica? Soy delivery. ¡Ah, fascinante! ¿En motoneta o en flete? En motoneta. Listo, chicos, terminó mi día. ¿Qué hacemos hoy que es sábado? La ciencia te devolverá a tu ser querido. Y ese sos vos, Pichu. ¿A dónde vas, Bruno? Me tenés que retirar una cosita todavía, ¿eh? No. Vengo a buscar esto. Gracias a este líquido podemos revivir a cualquier órgano, no importa cuán muerto esté. Tío, acá te traje lo que me pediste. No está, se fue a comprar la comida para su Pichu. ¿Qué hago? Pensá, Bruno, pensá. ¡Súbame, por favor! Tenemos que poner a tu tía acá adentro, que va a sobrevivir por más tiempo. ¿Qué pasa? ¡Ahí, escóndete ahí! ¡Apaga esa luz! ¡Chéalo, García! ¿Los qué? No, eso no, porque está ahí por error. No. Esa cabeza no se va a ningún lado. ¡Ay, qué cosita más linda! Me lo llevo. ¡Que no! ¡Pichu! ¡Cuidado, tío! ¡El niño bueno se volvió malo! ¿Qué somos? ¡García! ¿Qué somos? ¡García! Nace Zumba. Tengo muchas expectativas puestas en este muchacho. Me da como muy buena vibra. Bien, ahí veíamos imágenes entonces de esta película que tiene a Facundo Gamandé como protagonista y también a un gran elenco. Ahí estaban Mirta Busnelli y Claudio Rizzi también. En este programa tenemos también series, cortos, películas, trailers, avances y géneros documentales para mostrarte. Pero si querés ir a disfrutar una buena película con tu mamá, mirá De tal madre, tal hija. Maman, tu descends s'il te plaît, tu vas tomber là. Il y a un moment où on devient vraiment les parents de ses parents. Hein. Vous êtes sa sœur? Non, sa fille. Elle est logée, nourrie, blanchie. On se rend même pas compte. Elle est bourrée. Oh non! Louis et moi, on a quelque chose à vous dire. Je suis enceinte. C'est votre grand-parent. Mais vous n'allez pas le garder. Elle a toujours été très drôle. Quand est-ce que tu vas arrêter de me faire la gueule? Ta fille unique va être maman. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Ça, par exemple. Tu vas te faire appeler comment, grand-maman? Pourquoi pas mémé? Bon, ben, on va boire un verre. Tu fais ça souvent? Recoucher avec mon ex-mari 20 ans après? Pas vraiment, non. C'est ma mère. Voilà, votre mère est enceinte. Quoi? Quoi? Enceinte en même temps, c'est pas banal, non? Vraiment, c'est bravo. Ouais, je sais, y a pas de mots. C'est fou d'être aussi mature. Ok, c'est bon, là, je l'appelle. Oh, 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 Merry Christmas. Hop, hop, hop. Mais j'attends un bébé. Mais c'est pas possible. Ah ben, si. Ben, si, si. Ah. Et du coup, la mère de mon petit-fils sera aussi la sœur de votre enfant. Voilà. Are you ready? Sí. Bien, entonces estamos en Cinemanía y Espectáculos en la tarde de la televisión pública. Ahí veíamos imágenes entonces, si querés, y te llevas muy bien con tu mamá, no es mi caso, pero bueno, a veces. Podés ver entonces esta genial película, comedia, dramática y también, ¿por qué no?, informativa, que se llama De tal madre, tal hija. Está en cines en Capital y el Gran Buenos Aires, pero si ingresás a la web y buscas De tal madre, tal hija, ahí te vas a dar
te vamos también a informar de todos los horarios y las salas donde se está ofreciendo esta maravillosa comedia francesa, que es apta para todo público y también muy, muy, pero muy divertida. Nos vamos a un estreno más comprometedor, la película protagonizada por Antonella Costa, Dry Martina. Are you ready? Sí. Yes. Oui. ¿Qué quieres? Tengo que hablar. Andate, llamo a la policía. Es que somos hermanas. Tu mamá y mi papá tuvieron algo y naciste tú. Y te quería pedir que me acompañaras a Chile para que saliéramos de la duda. Y andate. Devuelve esa gata, Julián. Bueno, volvemos a Chile. Yo confío en las reacciones naturales de mi concha. ¿Dónde vamos? Es divino, papá. No te das una idea de lo que me calenté. Estoy pensando en irme a Chile así. ¿La convenciste? Es la hija de Juliana, tu hija abandonada. Está obsesionada contigo. Estoy obsesionada con encontrar a mi hermana. Si el resultado es positivo, ¿voy a sentir que somos hermanas? Me enamoré de César. Yo de chica solo me sentía libre en la cama. Y me la pasaba en la cama, cogiendo. Complejo de Electra. Mi problema es la concha. La concha de tu padre. Bien, ahí veíamos entonces algunos de los avances de las películas que están en cartel y que todavía se pueden en las salas de Capital y el Gran Buenos Aires. También hay algunas que están online, pero bueno, siempre hay que recordarles ver que la pantalla grande es una muy, pero muy buena opción. Una breve pausa y enseguida retomamos con más Cinemanía y espectáculos en la tarde de la televisión pública de la localidad de Marcos Paz. El 11 de abril vas a tener la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la biodanza. Es un sistema de renovación orgánico a través de la música, el movimiento, el encuentro en grupos y la emoción. Nos libera del estrés, aumenta la autoestima y el sistema inmunológico. Armoniza y sana los vínculos. Aumenta las ganas de vivir. La primera clase es gratuita. Todos los miércoles a las 18 horas en el Cine Teatro Roma. Profesora Lili López. Biodanza en Marcos Paz. Carnicería de lo nuestro lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro lo mejor, en San Martín 455. Consultorio oftalmológico, doctora Oliataguerre Lucía. Oftalmología en general e infantil. Días de atención, lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 12:30
y de 15 a 19 horas. Turnos llamando al 477-1195. Doctora Oleata Guerre Lucía, en Leandro N. Alén, 283, frente al Hospital Municipal de Marcos Paz. Doctora Oleata Guerre Lucía. Bien, ahí veíamos entonces la tanda publicitaria y anteriormente los cuatro estrenos, no estrenos solamente, algunos eran estrenos, otros no, de las películas que hay en cartel de Buenos Aires y también en toda la provincia y el interior. Pero bueno, vamos a ver algunos espectáculos que también están en cartel y los pueden disfrutar a partir de este fin de semana. El Jugador, en un nuevo espacio ahí en Capital Federal. Las funciones de esta obra de Carlos Gorostiza con un elenco teatral independiente que se las trae van a ser todos los sábados a las 21 horas. En el Espacio Cultural El Deseo. El Espacio Cultural del Deseo está en Capital, tiene página de Facebook y tiene página de Twitter, así que pueden encontrar toda la información e ir a ver esta obra de Carlos Gorostiza, El Lugar. Recuerden, los sábados a las 22 horas. ¿Quién es el séptimo? Se reestrenó esta obra de Josca Lázaro, donde en cada función es una obra diferente, creada por los actores y en el momento. Va todos los viernes de julio y agosto a las 21:30 en el Centro Cultural Freire. Freire 1090, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién es el séptimo del catalán Josca Lázaro? Hay un gran, gran elenco independiente y precios populares para ver esta obra de teatro diferente. Teatro Ciego se va a presentar en la ciudad de Marcos Paz el domingo 22 de julio, 15 y 17 horas en Vacaciones Invierno en el Cine Teatro Roma. Sí, Teatro Ciego, mi amiga La Oscuridad. Para no perdérselo, niños y adolescentes y adultos, una gran propuesta de inclusión que tendrían que ver prácticamente todo el público marcospacense y de las localidades vecinas. Recordá, domingo 22 de julio a las 15 y 17 horas es lo que te tiene preparado el Cine Teatro Cultural Roma para estas vacaciones de invierno. Sismo se presenta el 15 de julio a las 17 horas y también el 20 en la carpa del Circo del Paseo de la Estación, creo que a las 16 horas, si no me equivoco más. Sismo, entonces, parte del Circo Fua en estas vacaciones de invierno que presenta en la localidad de Marcos Paz. Circo Zombie Show también llega el viernes 27 de julio al Cine Teatro Roma. Bueno, si te gusta la onda de Walking Dead y todo ese tipo de cosas, bueno, va a haber un circo zombie, 17 horas, entrada y precios populares. El espectáculo es apto para todo público. Bueno, obviamente el cine infantil no podía faltar en estas vacaciones de invierno, como anteriormente te recomendábamos Bruno Motoneta. Bueno, los lunes, martes, miércoles, jueves y sábados a las 14, 17 y 20 horas en el Cine Teatro Roma, muchísimas películas para el público infantil. Recordá chequear el Facebook del Cine Teatro Roma Municipal.
Se escapó el león, es otra de las, obras protagonizada por los actores del circo Uday en estas vacaciones de invierno. Obviamente ahí tenés toda la información, el espectáculo es a la gorra, ¿sí? Esto lo presenta el circo Uday. Se escapó el león en la carpa que está ahí pegada al galpón cultural. La Niña y el Oso, el viernes 20, justo el Día del Amigo creo que es, el viernes 20, en vivo y en directo, un espectáculo para ver. La Niña y el Oso, 17 horas, funciones en el Cine Teatro Roma, Avellaneda 1950. Andar juntos a la par, teatro y circo, circo y teatro, el domingo 15 que pasó también a las 16 horas y se va a volver a presentar en la carpa del circo del Paseo de la Estación en estas vacaciones de invierno. Andar juntos a la par es una muy buena propuesta de teatro y circo también a precios popularísimos. Tengo más. El sábado 28 en la carpa del circo en el Paseo de la Estación, Tierra de Historias con teatro de payasos. La compañía Cronopio se va a presentar en Marcos Paz el sábado 28 a las 16 horas en un espectáculo para toda la familia. También podés incluir amigos de todas las edades, entonces para ir a ver en la carpa del circo Tierra de Historias. Bien, ahí veíamos entonces imágenes de todo lo que tiene que ver con algunos de los espectáculos que se van a presentar en estas vacaciones de invierno y también los espectáculos que estaban en Capital para el público adulto. Por supuesto, toma nota de todo, agendate, porque hay muchas, muchas, muchísimas opciones para disfrutar en estas vacaciones de invierno y muchas de ellas son a precios populares. Vamos a ver entonces qué nos depara el cine arte, el cine francés. Vamos a ver una versión particular de la vida de Juana de Arco. Et tous les jours, des blessés, des malades et des abandonnés. Tous les efforts sont vains, nos charités sont vaines. La guerre est la plus forte à faire la souffrance. Tant qu'il nous rappelle quelqu'un pour tuer la guerre, nous serons comme les enfants qu'on s'amuse en bas, dans les prés. Faire des digues et de lever avec de la terre, avec la boue de la Meuse. Les Anglais tiennent tant serré le monde de Saint-Michel. Et c'est pour cela que tu veux voir Madame Gervaise? Il est là comme au premier jour, éternellement, il est là parmi nous, autant qu'au premier jour. Alors, Madame Gervaise, qui faut-il donc sauver? Comment faut-il sauver? Au revoir, Jeannette. Bonjour, Jeannette. Bonjour, mon oncle. Quand j'aurai fait lever le siège d'Orléans, quand j'aurai sauvé de sa prison Monsieur le Duc d'Orléans, je ferai sacrer Monsieur le Dauphin à Reims dans la belle cathédrale. T'as dit tout ça lui-même, le bon Dieu? Non, mon oncle, il m'a envoyé Monsieur Saint-Michel, Madame Sainte-Catherine et Madame Sainte-Marguerite pour me parler. Vous avez donc laissé les bandes ravageuses enflammer nos maisons. Ma douce maison, je m'en vais pour de bon. Dans la bataille humaine.
Ahí veníamos Jeannette, esta película que es sobre la infancia de Juana de Arco y también está retratada en, digamos, en forma de comedia musical. Una gran dirección de Bruno Dumont y muy buenas son las actuaciones de las protagonistas, de las chicas, sobre todo, que integran esta película que está inspirada en la infancia de Juana de Arco, pero con un tono prácticamente diferente, el tono de la comedia musical. Pero del tono de el cine francés pasamos a los tanques hollywoodenses, y entre los tanques hollywoodenses se encuentra una película que está teniendo mucho éxito, que también la platea infantil se va a ver, digamos así, revolucionada por estos días, por las vacaciones de invierno. Bueno, Jurassic World, que nos depara esta segunda parte de esta nueva trilogía que está ya prácticamente en cartel en todas las salas de Capital, el Gran Buenos Aires y también de la República Argentina. Vemos las imágenes. She's tracked. Okay, okay, come on. Okay. Are you okay? I'm okay. How many can you save? 11 species. Blue is the last of her kind. You'll never capture her. We thought you might know someone who could help. A rescue op? What could go wrong? Hey, Blue. You know me. Come with me. You know you can't stay here. Back your men up right now. The man who proved raptors can follow orders. You never thought how many millions a trained predator might be worth? They're gonna sell them. Not Blue. They need it for something else. What is that thing? They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the earth. I say we shut this whole thing down. Hey, girl. You think what I'm thinking? Genetic power has now been unleashed. You can't put it back in the box. Blue! If I don't make it back, remember, you're the one who made me come here. I'll be all right. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. Welcome to Jurassic World. Efectos visuales, muchos efectos especiales ahí pasaban en esta película de Jurassic World. Está siendo un éxito por estos días en la Argentina. Era lógico, era esperado, tiene muchos fans, mucho público, mucha ciencia ficción, mucha aventura. Así que bueno, a disfrutar entonces de Jurassic World y esta segunda parte que tenemos en, aquí en las salas de Capital, el Gran Buenos Aires y toda la Argentina también. Pero pasamos ahora a una coproducción argentino-chilena. La película se llama Calzones Rotos, Calzones Rotos, Revancha de Mujeres. Y tiene un elenco muy particular de Argentina y otro elenco muy particular pasando la cordillera de los Andes, del país trasandino. Estamos hablando de Chile. Así que bueno, vamos a ver las imágenes de esta película, que esta sí es para el público adulto. Nos encargamos un poquito del público adulto y que también está en cartel en la sala de Capital y el Gran Buenos Aires. Pueden ver Calzones Rotos, Revancha de Mujeres. ¿Tía Alejandrina?
Soy yo. Toñito, te estaba esperando, mijito. El médico dice que le queda poco tiempo. Pero Antonio, es una crueldad tener a tu abuela agonizando sola en una pieza. Lo primero que tengo que decirle, padre, es que le he estado mintiendo durante todos estos años. Son dos cadáveres enterrados en una casa del pueblo. Es que yo siento que aquí ha pasado algo terrible. No ser feliz es pecado. Esos muertos me han penado toda la vida. Asustó a mujer. ¿Qué hace ahí en la oscuridad? ¿Lo viste? Imposible no verlo. Buenas tardes, princesa. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Piedad. Qué lindo nombre. Bienvenido a mi humilde local, don Alfonso. ¿Y tú, cabrita? ¿Qué estás haciendo aquí? Puta que tenías buen culo. Retirada, compañeros. Hay dos que están huyendo. ¿Qué? ¡Debo verlo! A lo mejor lo que quiere la abuela es tener sexo. Si se echa un buen polvo antes de morirse, será feliz al cielo. ¿Y a dónde sacaríamos un caballero dispuesto para algo así? Ajá. Creo que ya no soy virgen. Tú no me mentirías, ¿verdad? Jamás. Pensé que me amaba. ¿Dame una mano? Tienes que decirle la verdad a Piedad. Mi muerta. Mi marido hizo abandono del hogar y vengo a denunciarlo. Me gustaría saber qué mierda pasó en esa casa. ¿No sería bueno que dijéramos la verdad? Bien, ahí veíamos entonces la película Calzones Rotos, Revancha de Mujeres. Pero ahora también nos atrae el cine argentino y un documental muy particular. El director Pablo Luciano Sito nos trae la película sobre la obra del artesano Cacho Fortunsky. De ella estamos hablando de El Señor de los Dinosaurios. Vemos las imágenes. Donde se ven esos árboles allá es donde yo estaba oculto. Si realmente uno nace de alguna forma, sí, yo creo que sí nací artista, no ladrón. Despacito. Por dentro te surge un manantial de cosas que las querés expresar. Y cuando te chocas con la realidad, pues sí, a nadie le importa. ¿Y qué concepto tenía usted de mí? Me veía como un tipo jodido. ¿Cómo pudiste sacar de ese tronco ese bello Cristo? Como que se empezaron a abrir puertas de a poco. Yo también sabía trabajar antes. Poquito sabía trabajar. Y mirá dónde estás, y mirá dónde estuve yo. Una vez que caes en el delito, es difícil salir. Algunos podrán estar de acuerdo en el porqué de mi situación en la vida. Y obviamente que algunos no estarán de acuerdo. Y así yo creo que somos las personas tal cual como el arte. Somos los que nos forman y los que nos da forma. El Señor de los Dinosaurios, ahí veíamos la película de Pablo Luciano Sito, que está todavía en cartel, así que pueden disfrutar de un buen, pero buen documental. Obviamente, ingresar a www.cine.ar y vas a tener todas las opciones para ver y disfrutar del mejor cine nacional. Pero del cine nacional pasamos a El Cairo Confidencial, una película sobre un policía narcotraficante y un policía que tiene demasiado, uno, uno,
oscuro y demasiado basado en esta película argelina que ya está, estamos viendo las imágenes y también se encuentra en la cartelera de la ciudad de Buenos Aires, El Cairo Confidencial. أنا شفت بنتي دي في حتة قبل كده، بنتي دي شبه البنت المغنية. أي حد يطلب مانجا و طلب. أه يا ابني تعال تعال. حضرتك تعرف الست دي؟ أنت قلت لي اسمك إيه؟ انسى قضية ليلته، نجيب حفاظها على اعتبار إنها انتحار. انتحار؟ إيه هي ذبحت نفسها؟ ده هو ولد الرئيس كده. بدي هيك مليون كلمة. مليون أجر يا جري. تيجي كيف جابوا عني؟ حاتم بيشا في عضو مجلس الشورى. يا باشا أنا شفت الغصب يا هيثم. يعني أي تحقيق يخصه يعتبر أمن دولي. Bueno, si te gusta el cine de calidad, el cine arte policial y de suspenso, entonces mírate El Cairo Confidencial. Grandes actores y una muy buena propuesta policial en esta película que no te da respiro prácticamente. Es muy, muy, pero muy buena opción de cine arte para ver también en DVD o Blu-ray. Vamos a una breve pausa en la tarde de Cinemanía y Espectáculos de la Televisión Pública de Marcos Paz y después venimos con más información para el teatro, más información para la pantalla grande y también con las series que no te podés perder. Todo esto en un ratito, en la tarde de la televisión pública de la ciudad de Marcos Paz. Tienda Los Tíos, Agüero 157 entre Sarmiento y Avellaneda. Ahora en su local totalmente renovado. Trabajamos con todas las tarjetas, también 12 pagos. Indumentaria para toda la familia, bombachas de campo, ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos. Blanquería, lencería, camperas, expertos en la moda de Marcos Paz. Tienda Los Tíos, Agüero 157 entre Sarmiento y Avellaneda. Sport, ya un clásico en Marcos Paz, ofreciendo calidad y buen precio. Prendas para vestir a toda la familia, talles estándar, especiales y súper especiales. Todas las tarjetas. Recordá, ahora William Sport en Sarmiento 2186. Todo lo que tenés que saber para vivir mejor, con los mejores especialistas. Y los temas que más te interesan, los podés ver en La Salud y Vos, con la conducción de Horacio Rubino, los viernes a las 6 de la tarde en vivo por Canal 4, la nueva tele. Ahora, 20% de descuento en tasas de servicios generales para viviendas únicas de familia con ingresos básicos. Entre todos, le damos una mano a los que la tienen más difícil. Consulta en la Secretaría de Ingresos Públicos, Aristóbulo del Valle 1946, de lunes a viernes, de 8 a 17,
fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Volvió el 22. Sí, frutas y verduras el 22. Como siempre, en su dirección de Sarmiento 1534. El horario, ¿qué horario? De 8 horas a 21:30 horas. Abierto todo el día. El 22. Recordá, de Horacio Aragona. Promociones, precios inigualables. Volvió el 22 en Sarmiento 1534. Con una nueva mirada de la actualidad, llega el noticiero de la Televisión Pública de Marcos Paz. Con información de Marcos Paz, la región, el país y el mundo. Punto Panorámico, de lunes a viernes a las 7 de la tarde por Canal 4, el canal de la gente. ...18:48 en la tarde de la Televisión Pública. Mi nombre es Juan Pablo Giancola. Estamos en la última parte de Cinemanía y Espectáculos. Pero después de aquí, recordá que nos oímos y nos escuchamos en la radio pública de Marcos Paz. Sí, todos los lunes a las 20 horas, Cinemanía y Espectáculos con entrevistas y todas las novedades del mundo del espectáculo en la radio pública de la localidad de Marcos Paz. Ahí estamos haciendo todo el año el programa como este Cinemanía y Espectáculos, que lunes a lunes lo podés ver a través de la pantalla pública de la localidad de Marcos Paz. También como las series que tenés para ver las ficciones aquí internacionales en la tarde de la Televisión Pública. Se van a venir muchísimas, muchísimas ficciones clásicas, así que las podés disfrutar con toda tu gente. Vamos a recomendarles entonces las últimas propuestas culturales para esta semana. Circo Focus Bocus en el Teatro de la Comedia. Se estrenó el 7 y 8 de julio a las 15 horas y va a ir todos los días a las 15 horas en vacaciones de invierno. El grupo Kunkla presenta Circo Focus Bocus, un espectáculo que no te podés perder. Recordá, están 300 pesos las entradas y menores de 2 años no abonan prácticamente su entrada o el lugar. Así que bueno, a partir del 7 y 8 de julio, todos los días en vacaciones de invierno, 15 horas, Teatro La Comedia, Rodríguez Peña y Avenida Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires. Elefantes Rosas en la carpa del Circo de la Estación. El domingo 22 a las 16 horas se va a estar presentando este espectáculo de payasos y también muchísimas historias. Elefantes Rosas en vacaciones de invierno, carpa del Circo Paseo de la Estación, precios popularísimos. Por supuesto, ir al teatro es una buena primera cita y el teatro te hace bien. Por eso te recomendamos todas estas opciones culturales y teatrales. Recordá que ir a ver una muy buena obra de teatro hace bien. Y si vas acompañado, mejor. Entonces, para el último, tenemos Derechas, esta obra de José María Muscari. Ahí tenemos a Mimi Pons, Emilia Masser, Carolina Papaleo, Cristina Alberó, Eda Bustamante, Eda Díaz, María Fernanda Callejón, el debut teatral de Calo Rivero, Juana Repeto, Katia Aleman, Paula Morales, todas ellas dirigidas por José María Muscari. Ojo que va con almuerzo, ¿sí? Los sábados y domingos a las 13 horas, Derechas en el Teatro Regina. Y los lunes a las 21 horas, sí, también los lunes a las 21 horas, con cena en el Teatro Regina, Derechas. Una obra que el público adulto no se puede perder. Y como el teatro hace bien, te recomendamos Derechas en el Teatro Regina con un gran, gran elenco puesto en escena y dirección José María Muscari. Para aquellos que les interese el teatro más comprometido, más adulto, más audaz, más voraz.
la reina del pabellón, del gran Gonzalo de María, en el portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante y Avenida Córdoba. Los sábados a las 21 horas y los domingos a las 21 horas, un gran, gran elenco independiente, la reina del pabellón. Todos estos chicos que tienen su historia dentro de la cárcel, por supuesto, compuesta en escena y dirección de Gonzalo de María. Váyanla a ver porque realmente es muy, pero muy buen teatro independiente para no perdérselo. Recuerden, el portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante y Avenida Córdoba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se encuentra la muestra de dibujantes y pintores del 2017. A partir del 7 de julio del corriente año, en la localidad de General Las Heras, en el Museo y el Archivo Histórico Municipal, se va a presentar esta muestra de pintores y dibujantes, y también ahí aparece un mail donde podés acercar tu material. En el flyer que pasamos aquí en la televisión pública, convoca a visitar y también a los artistas, por supuesto, en la muestra de dibujantes y pintores en este año, en el año que pasó, que fue 2017, y que también pasa en el 2018, a partir del 7 de julio. Se repite esta muestra. Película que está haciendo furor en el cine nacional, Guillermo Franchella en un personaje dramático junto a Carla Peterson y muy bien secundados por dos jóvenes actores. Vemos entonces Animal, esta película de Armando Bó. Me sentía indestructible. Licuadito. Ese es Pau. ¿Y la licuadora no la lavas? No, no tengo tiempo. Una hermosa familia. Con un buen trabajo. Un espécimen humano perfecto. ¿Y esos? ¿Quiénes son? ¿Quién nos vendió la idea de que podemos controlar la vida? Ah, no sabía que venían. Hay algo que huele muy bien. ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? ¿Por qué? ¿Por qué es ilegal? Habla despacio. ¿Dónde está escrito que es ilegal? ¿Cuánto tiempo labura la gente para comprarse una casa? El sistema no funciona. Hay que hacer algo. Te estoy boludeando, Antonio. Soy un buen tipo, Susi. Sos la persona más buena que conozco. Tenés que darle un empujoncito. ¿Te volviste loco? Tenemos la misma sangre, Antonio. Somos como hermanos. ¡No me vas a dejar sin nada, ¿entendés? Siempre respeté las reglas toda mi vida. Me perdí las mejores partes de la vida por eso. A partir de ahora tu vida va a ser un infierno. No, por favor. No puse mi plata, que me la gané trabajando para salvarme la vida. Todo lo hago yo. País de vagos. Ahí veíamos en este thriller psicológico la película de Armando Bó Nieto, sin confundir con padre. Y bueno, veíamos Animal, esta película interpretada por Guillermo Franchella y Carla Peterson. Está rodada íntegramente en la ciudad de Mar del Plata y se encuentra todavía en cartel para disfrutarla. La verdad que es un thriller psicológico muy interesante, sobre todo desde la composición de los personajes. Pero ya estamos llegando al final. Al final de este Cinemanía y Espectáculos ya se vienen las noticias en la televisión pública de Marcos Paz y también a partir de las 20 recordá escucharnos en la radio pública de Marcos Paz con importantes visitas. Vamos a disfrutar entonces del último avance que tenemos para ustedes, para mostrarles. Vamos a ver la serie Altered Carbon, es una serie de ciencia ficción que está basada en distintos personajes de la película Blade Runner. Tiene mucha similitud con la película del año 82 y la última, Blade Runner 2049. Un gran elenco, muchísimos efectos visuales, una gran producción, y la serie se llama Altered Carbon. Consta de 10 capítulos y es una muy, pero muy buena opción para ver en estas vacaciones de invierno. Y después llego y me despido.
Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life. How long have I been down? 250 years. You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory. Mr. Kovacs. I didn't ask you to bring me back into this world. All I ask of you is that you solve a murder. Whose? Mine. This is the beginning. Whoever murdered him must be found, or we're all in danger. I'm gonna need access that you don't want to give. And I'm gonna find answers that you may only think you want. Friends, enemies, people with opportunity and motive. I can't trust anybody. If you don't solve this quickly enough, I'll erase you. Of the end. I thought you'd be bigger. They made me bring all this back up. It's rude. There's more here than you're willing to see. The mystery needs to be solved. Hey, Lieutenant. You know, saving your ass is not my only job. I like her. This is the beginning. Bien, ahí veíamos disponible obviamente en Netflix y también distintas plataformas digitales. Altered Carbon también se encuentra en DVD. No pueden dejar de verla, amantes de la ciencia ficción y de las altas tecnologías. Altered Carbon, una serie muy, muy interesante para ver. Pero tenemos imágenes, imágenes de lo que pasó en la carpa del circo esta tarde y todas las funciones que van a ir diariamente a las 14 y a las 17 horas, con entradas a precios muy populares. Algunos espectáculos los habíamos recomendado en la agenda de espectáculos de aquí de Cinemanía. Así que bueno, ahí están la gente esperando para ir a ver estas funciones del circo que va a ir diariamente a las 14 y 17 horas. Todos los días a las 14 y 17 horas, al lado del Galpón Cultural, en la localidad de Marcos Paz. Los espectáculos son todos a la gorra, así que pueden dejar ustedes lo que ustedes les plazca o todo lo que ustedes puedan. Los espectáculos son aptos para todo público, pueden ir en familia y con amigos, los van a recibir los payasos, los actores, los clowns, los integrantes del circo. Ahí en esta tarde soleada, como fue hoy, gracias a Dios, el sol, pero ni la lluvia los para. Así que bueno, disfruten de este espectáculo, de este circo, diariamente en vacaciones de invierno, 14 y 15 horas. Estas son las imágenes y estos son nuestros artistas que también hacen arte callejero y de los cuales están pasando a veces un grave momento por las disponibilidades de que el gobierno quiere tomar sobre los artistas de arte callejero. Pero aquí el municipio de Marcos Paz les recomienda entonces esta carpa de circo y, por supuesto, no solo el municipio, nosotros que somos Cinemanía y Espectáculos, este glorioso y hermoso espectáculo, 14 y 17 horas, ¿sí? Entonces, este espectáculo de circo. Nos vamos y llegan las noticias en la tarde de la televisión pública, ya casi noche. Muchísimas gracias, mi nombre es Juan Pablo Giancola. Recuerden escribir al mail que aparece aquí en pantalla y nos dejan sus sugerencias y comentarios. Nos vemos la próxima semana. Recuerden también de poner el clic de me gusta en la página de la televisión pública. Esto fue Cinemanía y Espectáculos.